Hello,
Hola, 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 ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo. Vamos al lío. Aquí estamos. Hoy voy a seguir con la aplicación de ajedrez en la que estaba trabajando. Voy a mostrar por aquí lo último. Lo último que estuve haciendo es añadir flechitas y marcadores. Que esto lo puedo marcar como he hecho ya, más o menos. Y vamos a ver. Voy a enseñar el problema que me quedaba por resolver. Y ya sé la solución, así que es lo que voy a implementar hoy. Vamos a ver, tenemos. Cuando hago clic derecho, se pinta un circulito. Y cuando arrastro, se pinta una flecha, ¿vale? El problema que está pillando, cuando hago clic derecho, un simple clic, me está pillando los dos eventos. Y cuando hago una flecha, cuando arrastro, lo mismo. Me está pillando los dos eventos. Yo quiero que cuando haga un drag, cuando pinte una flecha, no me pinte el círculo. Y cuando pinte el círculo, no me pinte la flecha. Entonces, eso no sabía cómo resolverlo. En GTK 4 tenemos los gestos. Tengo dos gestos, uno para el clic y otro para el drag, para el arrastrar. Y he preguntado aquí en el canal Genome Hackers del Matrix, bueno, del IRC. Y me han comentado que puedo utilizar los grupos de los gestures. Pero que lo que tengo que hacer realmente es reclamar el evento. ¿Vale? Que no lo estoy haciendo. Pues voy a hacer eso. El set state y el claimed este. Y esto vamos a ver cómo se hace con GTK RS. En el update, según el comentario que me han dicho por aquí. Aquí en el update. When you cross the drag threshold on a drag update. Así que aquí debería ser gesture.setState y el claimed. Vale, espera. Aquí hay GDK event sequence state. Claimed. Vale, y para eso aquí tengo el GDK, muy bien. Y en el release en el release con el preset, no con el release, lo mismo.
Dice que no encuentra esto en GDK. ¿Cómo que no? Es que está en GTK. Está en GTK. Vamos a ver si así me funciona. Vale. Ahora parece que el gesture click, el gesture drag, cuando me lo ha pillado. Es que el drag begin. Si lo hago en el drag begin, vamos a ver. Si lo hago en el drag begin, me lo va a pillar siempre, entonces solo voy a poder pintar flechas, ¿no? Y en realidad una flecha es solo si cambia. No puedo hacer el climate here aquí. Tengo que hacerlo aquí por narices. Pero entonces, ¿por qué me pilla siempre este gesto? ¿Por qué me pilla este gesto? Vale. Y ahora me pilla el otro. Siempre. Pero... ¿por qué el gesto es el mismo? Vale, sí, el gesto va a ser el mismo. Este es el drag
¿Y por qué en un momento me has tenido el drag y ahora me pilla solo el click? Y ahora solo me pilla el click, no lo entiendo. Solo me pilla el click. Aunque yo haga un drag. Vamos a ver, gesture click. Set state. ¿Qué pasa? Que cuando le haces un... Cuando le cambias el estado ya se queda como... Como para siempre. Ahí me la ha pillado y ya para siempre esto. Entonces aquí hay que poner aquí hay que ponerlo a None. Y aquí lo mismo. Vamos a ver. Es imposible que pinte un circulito. Parece. Ahora. No. Y ahora es imposible pintar. Da igual que yo le cambie esto. No. No me queda claro el porqué. Pasa esto. Ya solo pilla el gesture click. Una vez que pasa esto. Y de primera solo pilla el drag. Ahora me ha pintado un círculo y ya. No sé por qué. Bueno, aquí
Lo que sí voy a hacer es que solo voy a crear el arrow si hay diferencia entre el punto inicial y el punto. Vale, entonces, cuando yo añado un arrow, add arrow, no la voy a pintar. Punto. A ver, vamos a ver cómo puedo poner un widget oculto. Tiene que estar aquí. Un set visible. Vale. Cuando añado el arrow, por defecto está oculto. Y aquí, solo si el update arrow solo si es diferente del origen, lo muestro. Eso en realidad lo voy a... Vale, sí, lo voy a poner aquí. Esto lo tenía aquí. El arrow tiene el DST y el SRC. Entonces, si current arrow.dst es distinto de current arrow.src. Current arrow.set visible. Y en otro caso, en realidad esto es una tontería, podría hacerlo así. Esta no me va a mostrar la flecha hasta que no sea una flecha de verdad. Pero tengo que tener en cuenta que el drag en el drag end tengo que eliminar la flecha si
esto en el end, vamos a ver. También tengo el X, el Y. Y es lo mismo, ¿no? Pues eso. Es relativo al el punto de inicio, es lo mismo. Vale, esto voy a ir simplemente, como se ha tenido que llamar el update, pues vale, pues el current arrow y no es visible, esto se puede hacer un destroy, ¿no? Y let remove si igual a false, no lo puedo eliminar desde dentro porque estoy usándolo. ¿Cómo elimino la última? Esto es un vect. Elimino la última con un pop. De alloc, no. Aquí. Este tendrá un pop o algo así, ¿no? El pop me da el último y ya está. En realidad puede ser así, let remove es igual a esto, creo que sí lo puedo hacer así. Vamos a ver los errores aquí. Aquí tengo que clonar otra vez el B para poder usarlo. Aquí me dice que le ponga mute porque lo estoy editando. Borro mute. Y vamos a ver qué hago ahora.
Vamos a ver, voy a quitar esto. Vale. Y aquí estoy haciendo, ¿no? Date arrow. Ok. Vamos a ver qué tiene el arrow este. Bueno, esto implementa el display, una lista de esto, supongo. No. Implementará el debug. El debug. A ver si realmente se está poniendo visible porque no veo las flechas. Entonces lo que estoy haciendo es añadir la flecha, pero no pintarla hasta que no sea algo... Mentira. Pero bueno, no se está llamando al drag update más veces. Aquí se está llamando al drag update. Y no se está llamando el update arrow. Pues que simplemente el arrow last no existe. No le estoy añadiendo. Sí, el arrow lo añado aquí. Strike drag. Vamos a ver. Vaya lío de eventos. El drag begin, drag. Ay, vale. Esto es drag end. Si estoy conectando el mismo evento dos veces, pasan cosas raras. Hay que aprender a leer. O a escribir. Vale, ahora me tiene que pintar las flechas, pero solo si en realidad me he desplazado de la celda en la que estaba. Si yo clico aquí, me pinta un círculo. Si yo pinto aquí, me pinta esto, ¿vale? Ahora no me borra las flechas. ¿Por qué? No lo sé. Es que no lo estoy añadiendo al overlay. Sí, lo estoy añadiendo al overlay.
Ah, vale, cuando lo elimino. Es que no lo estoy borrando. Y es que no lo estoy haciendo bien. No es... Esto no es así. Esto no puede ser así. He querido recortar y no. If current punto is visible, remove es igual a, bueno, remove es igual a, o sea, si no es visible, pues la voy a eliminar. If remove, si la tengo que eliminar, pues nada. Vale, la tengo que eliminar del overlay. Y eliminarla del array. Free.arrows.pop. Y me da igual esto. Y aquí self.overlay.remove corre. Y así en teoría sí. Remove overlay. Vale. Vale, ahora me la está eliminando siempre. Vale, lo estoy eliminando siempre porque... Me da una referencia. Vale. Pues nada, un código un poco feo, pero... puede quedar mejor. If no ocurre en punto is visible, remove es igual a true y esto quizás sí es más legible, más bonito. Vale. Ahora sí me pinta las flechas y tal. Y si hago un clic, solo me pinta esto porque ya no estoy viendo las flechas.
Vale. Pues en el drag end es donde voy a hacer el climate de esto, ¿no? Claro. Buah, ¿cómo estoy hoy? No. Hola Sofía, ¿sabes de algún repositorio de GitHub para usarle plantilla web y cambiar las imágenes? No sé diseñar. No sé a qué te refieres con repositorio de GitHub para usarle de plantilla web. ¿Te refieres a para tener tú una web tuya? ¿Para un blog o algo? ¿O...? Si es algo así, no sé por qué me pinta ser culito. Si es algo así, hay muchos templates de ahí. Hay muchos templates web, pero para framework. Que yo conozca hay plantillas para hacer webs, pero tipo framework, tipo... bueno, en realidad es para todo. Hay plantillas... Por ejemplo, aquí estoy buscando por Bootstrap. No sé si sabes lo que es Bootstrap. Bootstrap es... Esto han cambiado bastante. Bueno, es un framework CSS y tal para hacer HTML. Pues hay plantillas para Bootstrap, que te baja un zip con todo y puedes jugar con eso, y hay mucho gratis. Aquí, por ejemplo, con cosas de ejemplo, con imágenes y tal. No sé si esto es lo que busca. No, ve, aquí tiene el código. Y directamente esto lo que te viene aquí es... Bueno, pues te viene un index con todo. Ups. Mira, por aquí puedes encontrar... Aquí hay algunas que vienen gratis y otras que son de pago. Las pro y tal son de pago. He buscado en Google, en el buscador he buscado Bootstrap Dems, temas de Bootstrap.
Y con eso puedes jugar. Hola, patatas del papa. ¿Qué tal difícil está siendo usar GTK en Rust? Alcanzar a ver un borro mood por ahí. Bueno, GTK en Rust es sencillo. Porque los bindings están bastante bien. Hay algunas cosas que son más difíciles de hacer. Porque los bindings no llegan, pero casi todo está... Se puede hacer casi todo. El problema que tiene es el problema de Rust. Que ya te tienes que pelear con la memoria. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un borrow mood porque... ¿Dónde tengo el borrow mood? Porque tengo una parte privada, tengo... O sea, en mi estructura del tablero tengo un lo que llamamos private, pero al final no es más que un contador de referencias para poder clonar esto, para poder clonar esta estructura y compartir esto entre todos los clones. Entonces, para dentro de la gestión de eventos, por ejemplo, que es lo complicado, lo que sería más complicado. Para la gestión de eventos, pues tienes que definir dentro del evento, tienes una función sin nombre, de esto, un closure. Y entonces aquí dentro no puedes hacer uso de lo que hay fuera. Entonces lo que hago es que me clono mi estructura y como la parte privada tiene un contador de referencia, pues el clon estoy haciendo los mismos datos. ¿La PP de ajedrez que estás haciendo es multijugador online? No, de momento no. Es posible que en un futuro lo implemente si llego hasta ahí o no. Pero de momento simplemente es... a día de hoy simplemente juegas contra el Stockfish. Así que a día de hoy solo vale para eso y para cargar alguna partida. Y ya está, y mover. Pero sí, he estado valorando. Aquí me están fallando cosas. No sé. He estado valorando la idea de integrarla en algún momento con Lich Chess, que tiene una API. Entonces te puedo autenticar y jugar. Pero de momento no. O sea, estoy implementando la interfaz. Todavía a la interfaz le faltan cosas. En 3D no, esto es todo GTK y los widgets GTK son... O sea, esto es muy básico, son widgets básicos, no es nada... Lo más complejo son las marcas que he empezado a implementar, que son widgets propios, pero el resto son botones. Cada celda es un botón y luego esto tiene un estilo... Tiene un estilo cada botón. No sé dónde está aquí. Este. O sea, cada botón tiene un estilo que... Joder, complicado. Esto. ¿No ves? Tiene un nombre de estilo que define la pieza que tiene dentro. Esto, por ejemplo, es el caballo blanco. No, el alfil blanco. A ver, lo puedo cambiar aquí. Simplemente es una clase. Y la clase define una imagen de fondo. O sea, que es bastante simple. De momento lo que le tengo puesto es el Stockfish y con los niveles de dificultad que define, pero no estoy seguro de que estoy configurando bien el engine. No lo sé porque es bastante fuerte en nivel 1. Eso estuvo un día intentando hacerlo más tonto, pero no pude.
¿Dónde lo tengo? Aquí. Aquí configuro el engine, que se le puede poner un elo también. Pero creo que el mínimo elo es bastante alto. Pero bueno, eso es el Stockfish. El Stockfish 14 es el que tengo por ahí. Estaba mirando, el elo se puede configurar entre 1350 y 2850, se podría configurar. Pero no lo estoy usando ahora mismo, esto, esa opción. En llegar hasta aquí, pues no sé cuánto he tardado. Creo que tengo casi todos los vídeos subidos en YouTube, pero bueno, he dedicado mucho tiempo fuera de stream a esta aplicación. Así que no sé cuánto tiempo habré dedicado cuando empecé a hacer esto. Esto empecé en julio de 2021. Ahora, en julio de 2021 hice una aplicación jugando. O sea, creé el tablero y tal. Pero luego hasta febrero de 2022 no empecé a dedicar tiempo a hacer cosas. Bueno, a ver, ¿por dónde iba? Vale. Estoy intentando gestionar los eventos. El drag end, este, no lo estoy pillando nunca. Porque aquí no me dice drag end. Yo creo que tengo que meter esto en un grupo. Para que me gestione los eventos a la vez. Gesture group. El gestor group parece que no está implementado. No, aquí está, group with. ¿Has pensado hacer el ajedrez NFT, por ejemplo, con Solidity? No sé de qué va eso, no sé lo que es. Ni idea. Vale, lo voy a meter aquí. Bin right click, bin swipe.
voy a obtener las dos de estas y ahora es tour 1 punto group with es tour 2, vale, y esto tiene que devolver un GTK asuntos gestur click lo devuelvo y esto me devolver un GTK gestur drag. Tengo que cambiar el nombre a esto. Y voy a probar otra vez a quitar esto. Que el drag end no se está llamando nunca. Bueno, se tiene que estar llamando en algún... Sí, aquí se está llamando. Pero claro, se está llamando después del click. If vamos a ver, voy a reclamarlo solo si el update arrow me va a devolver un boolean. Si o sea, vamos a poner aquí DST SRC. Vale, algo no he hecho bien. Right click. 141. ¿Qué editor es este? Esto es el Genome Builder. Es esto. Un EID para Genome. No sé lo que es el Solidity, lo de... Solidity, no sé qué es. Vale, el tema de un lenguaje de programación orientado a objetos para escribir contra mí. Pues nada, no tenía ni idea de esto. Pero nada, el tema de blockchain y tal no pinta nada esta aplicación, que yo sepa. No lo he escrito bien. Vale, esto espera una referencia. En la 218. Ah, vale. Vale, esto lo voy a poner aquí. Return. Return false. Ah, bueno, sin el return.
Vamos a ver. Y esto define un orden, el... Vale, esto me pinta círculos. Y esto no sé qué está pintando. Aquí no se usa el B para nada. Sí, sí se usa. ¿Eres frontend o a qué área de programación te dedicas? Soy un poco de todo. Hago, bueno, sí hago mucho frontend, pero también hago cosas de sistema, hago muchas cosas de sistema. Y backend y full stack. Hago un poquito de todo. No sé por qué el update deja de recibirlo. Parece que el tema de reclamar un... ¿Puede que sea esto? ¿También? Pues parece que hoy no me va a dar tiempo a solucionar este problema de los eventos. Así me pinta la flecha, pero me pinta el círculo. He resuelto un problema, que es no pintar la flecha cuando... Pero en el release... No sé por qué razón... No estoy gestionando bien los eventos, no sé. ¿Sabes de ciberseguridad forense digital? No. No, soy... Yo he hecho mucho desarrollo web, tanto frontend como backend, de todo, full stack, y he hecho mucho desarrollo en Linux. Cosas de sistema o cosas, aplicaciones de Linux de escritorio o cosas de temas de sistemas de servidores, de gestión de... Pero de ciberseguridad, por ejemplo, no he hecho nada. No soy experto. Y Linux ahora mismo estoy usando Fedora, a día de hoy. Fedora.
Fedora 36. Bueno, se me ocurre que ya que esto no me está funcionando, no sé por qué. No sé por qué si lo reclamo aquí no me está funcionando. Ya que esto no me está funcionando, se me ocurre que estoy haciendo el climate aquí. Se me ocurre que cuando detecto el release, miro si hay un arrow y si el last arrow es que no es trivial, porque si el last arrow apunta aquí, puede que ya estuviera pintado eso y que yo solo haya hecho clic aquí, ¿sabes? No lo sé, solo se me ocurre eso para arreglar el problema del evento. Bueno, quizá pueda poner en algún sitio. No sé por qué. Porque es que está el drag end y luego el click. Y yo le estoy diciendo que el set state. Y estos estoy. Y esto se está añadiendo al mismo widget porque están añadiéndose al overlay. Bueno, pues voy a ir terminando. No he conseguido resolver esto. Estaba pensando en hacer la solución guarra, que es eso. Mirar si en el right click, el release, mirar si la última flecha
Voy a tener que... No, no sé cómo resolver esto. Tendré que darle una vuelta a esto porque no estoy gestionándolo bien. Gestor click. Después de len. Aquí hay un drag. Drag end y el click. Drag end, click. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Ya resolveré esto. Esto tiene que funcionar de alguna manera. Tanto el grupo como... No sé si era cosa del binding o cosa de que no lo estoy haciendo bien. Pero aquí estoy diciéndole que reclamo esto, así que... También podría obtener el grupo y ver... No sé si puedo obtener el estado. Ni idea. Vale, pues nada, no le doy más vueltas porque se me hace tarde. Ya lo miraré mañana o pasado cuando vea. No lo he resuelto, he resuelto una parte, creo que no lo he hecho bien. Pero una parte está resuelta, esto funciona. Lo que no funciona es esto. No funciona esto. Es que ese circulito no debería pintarlo. Así que nada. Me voy. Me voy triste porque no he conseguido hacer lo que quería hacer. Y no entiendo por qué. Pero bueno, a veces pasa. Y será una tontería que... Que quizá mañana resuelva en un segundo. Pero bueno, hoy no ha podido ser. Así que nada, me voy yendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.